Y mucha atención siempre de último momento, informamos que dos jóvenes estuvieron a punto de morir cuando colisionaron en las motocicletas que ambos andaban. El encontronazo de dos motocicletas se dio en un cruce de la aldea de Cerro Bonito, municipio de Guaymaca. Esto causó gran alarma en los vecinos, los cuales dicen que el impacto fue tan fuerte que se escuchó como una explosión y creyeron que los jóvenes estaban muertos. Tenemos estas imágenes que nos están llegando en este momento. Este accidente fue ayer en horas de la noche. Los nombres de las personas que conducían la moto: José Roberto Salgado, de 25 años, vive en Cerro Bonito, y Eric Núñez, de 23 años, vive en la aldea La Colonia, Campamento Olancho. Ambos fueron trasladados al hospital escuela de Tegucigalpa. Así que si anda en moto, ande con cuidado, ande con precaución. Tenga usted o no la culpa, siempre se lleva la peor parte. Siempre se lleva la peor parte. Se le destruye el vehículo y además hasta puede perder un miembro de su cuerpo, una pierna, un brazo, y no digamos que hasta la muerte.